1-1. Venga, la última, ¿no? Bueno, la última, vale, joder. Venga, mete ganas. ¿Qué tal? Bueno, tengo aquí a mi izquierda a Sacha Michot, que es el director de Becer en España. Y si recordáis, hace tiempo os dije en este videoblog que Sacha os iba a contar un montón de cosas de Becer. Bueno, lo primero, Sacha, ¿cómo surge Becer en general? ¿Cómo nace? Becer empezó en el año 99 con Bert. Él empezó con una idea de crear un modelo de apuestas donde realmente la gente apostaba contra otros usuarios. Primero, que Betfair no quiere que el cliente pierda, ese es un dato muy importante. Los clientes apuesten contra otros y nosotros nos llevamos una comisión, una pequeña comisión de la apuesta ganadora. Esto implica que hay mejores cuotas, aproximadamente en muchos bancos más del 20% más de una casa tradicional. Es un poquito como la bolsa, ¿no? Más o menos. Sí. De hecho, los fundadores lo basaron el sistema en el New York Stock Exchange, entonces está clavado a cómo funciona una bolsa financiera. Otro detalle, Sacha, las apuestas en vivo es una de las claves de todo, ¿no? Sí. De hecho, bueno, en Betfair, en la gran mayoría de partidos de fútbol, movemos más dinero durante el partido que antes. Te permite, pues, comprar y vender tu posición o cambiar de opinión durante un evento. Permite que las cuotas en Betfair mueven, pero cada segundo, incluso a veces cada milisegundo, dependiendo si un equipo está atacando, pierde la pelota a medio tiempo. A la gente le gusta, sobre todo, coger una posición y luego cambiarlo durante el partido. De hecho, me contabas que las transacciones son innumerables, ¿no? Sí, de hecho, en Betfair se mueven más transacciones cada día que todas las bolsas financieras en Europa juntos. Entonces, dependemos muchísimo de la plataforma tecnológica, que es la parte fundamental de todo Betfair. Obviamente, cada partido que vosotros tenéis en play, en vivo, ¿sí? Tenéis que estar viéndolo aquí, si no, no podéis. Sí, tenemos operadores que vigilan el partido. Lo que no intervienen, simplemente controlan cuando hay un gol, cuando hay un penalti, cuando hay una tarjeta roja para suspender el partido. Tiene que tener la transmisión de las imágenes muy rápidas, porque si no, pues alguien que tenga una imagen más rápida puede beneficiar a otro cliente. Por eso también en los partidos en vivo ponemos un delay, un tiempo de que hace la apuesta, se cierra para evitar que usuarios tengan ventaja competitiva por el tiempo. No es lo mismo ver una imagen más rápido que otro, tienes una ventaja. Sí. Entonces intentamos igualar esto poniendo un pausa en las apuestas. Bueno, pues después de lo que estás contando, evidentemente la informática es absolutamente trascendental en el negocio, ¿no? Sí, es la parte, el eje del negocio es que el sistema funciona, que funciona con una velocidad óptima, sobre todo, más que nada, porque el cliente lo que no puede estar es durante un partido apostando y de repente se cae el sistema o va lento, etc. Betfair ya tiene 1.200 empleados en todo el mundo, ya empieza a ser una empresa bastante grande, pero un tercio de ellos son técnicos de informática. Y un tema interesante, Sacha, me imagino que vosotros, que al fin y al cabo sois parte del deporte, ¿no? Patrocinaréis competiciones, sí. Tenéis acuerdos de todo tipo, ¿no? Con el mundo del deporte. Bueno, Betfair es pionero en el sistema de intercambio de apuestas, pero es pionero en muchos aspectos sobre las apuestas en deporte, ¿no? Fuimos de las primeras empresas que empezó a firmar acuerdos con todas las entidades deportivas, ATP, FIFA, UEFA. Tenemos una serie de acuerdos con las principales entidades deportivas que nos permite transferir cualquier información a ellos. Esto simplemente añade transparencia y evita, pues, que pueda haber amaños o irregularidades. Y por cierto, otro detalle, hablando de tecnología, me he fijado que en la página pues, pueden ver partidos, muchos partidos en directo. Sí, hacemos streaming a través del web de muchos partidos en vivo, partidos de fútbol, tenis, bueno, incluso carreras de caballo. Y eventos pues bastante interesantes. Obviamente en el Reino Unido es donde más negocio hay, donde más clientes hay, pero ¿qué otros países en Europa, en América, qué otros países son los que más clientes tenéis? Bueno, lógicamente Inglaterra, bueno, Reino Unido tiene una tradición con las apuestas que va durante siglos, y Irlanda también tiene una tradición muy fuerte. Los países europeos con más fuertes son países como Italia, Grecia también. Están muy, muy acostumbrados a sus mercados. Los nórdicos, también los nórdicos escandinavos, les gustan también, no solo las apuestas deportivas, son grandes jugadores de póker online. Y son, bueno, de los más temibles, digamos, jugadores. Sí. En principio son los mejores, dicen. España es de los países que tiene mucho menos tradición, entonces es mucho más pequeño, pero está creciendo muy por encima de los demás, porque es algo nuevo. Y el cliente español, los usuarios españoles, está
exigiendo a un producto más avanzado. Hasta ahora solo han tenido la quiniela. Otra cosa, Sacha, me imagino que esto habrá gente que apueste para divertirse, que apuesta sus eurillos para pasarlo bien y que probablemente le dé igual perder ahí 30 eurillos. Y habrá gente profesionales, de verdad, de las apuestas, que invierten mucho dinero y que ganan mucho dinero. ¿Vosotros tenéis acceso a esa gente? ¿Tenéis un trato especial? ¿Les conocéis personalmente? Yo creo que cualquier profesional que se dedica a las apuestas deportivas para ganar dinero tiene una cuenta con Betfair. Y lógicamente los cuidamos porque, como en Betfair decimos, queremos ganadores, pues estamos encantados que están con nosotros. En España, me imagino que el fútbol será las apuestas más. ¿En Inglaterra son los caballos? ¿En España el fútbol? Cuéntanos así detalles, por ejemplo, de... Bueno, en Inglaterra sí, la tradición siempre ha sido los caballos, aunque el fútbol, yo creo, en los últimos 15 años ha crecido muchísimo y yo creo que está alcanzando. Y en España el rey deporte es el fútbol, no solo en las apuestas. Tenis es otro deporte muy fuerte en España. Hay mucho conocimiento del tenis del apostador español. Y luego baloncesto, otro deporte que está creciendo mucho, tanto las ligas europeas, el ACB, como el NBA. Para darnos cuenta de la dimensión de esto, por ejemplo, ¿cuánto puede mover un partido importante, digamos, la final de la FA Cup en Inglaterra, o un Barça-Madrid en España, o un partido Inglaterra de la selección inglesa de fútbol? ¿Cuánta cantidad de dinero puede mover? Fácilmente puede mover, entre todos los mercados, cerca de 20 millones de euros. Un Barça-Madrid, pues 15 millones de euros. ¿No habéis pensado, por ejemplo, añadir los toros, corridas de toros? O sea, no voy a decir una apuesta de si va a coger el toro al torero, que eso no sería, pero sí, si va a tener un... ¿Dos orejas? ¿Una oreja? Sí. ¿Se van a pitar? No sé. Sí, nos han comentado clientes a ver si lo queremos ofrecer. El problema es la cobertura y los conocimientos, porque lo ideal sería hacerlo en vivo también, que durante la corrida la gente esté viendo. Lo que sí que hemos hecho es pelota vasca, que ha tenido bastante seguimiento en País Vasco. Aparte es un deporte que tradicionalmente se ha apostado y sobre todo se ha apostado con el mismo modelo que Betfair, que es rarísimo. Es el único sitio en el mundo que se apuesta entre usuarios también en los partidos, pues se cruzan las apuestas. Bueno, Sacha, y aquí, evidentemente, aunque esto es muy divertido y todo esto es verdad, pero aquí la gente se trata de intentar ganar dinero, unos más que otros, pero cuando te pones a apostar, a todo el mundo le gusta ganar. ¿Hay algún, no sé, algún código que tú quieras contar, algo especial, algunos trucos, consejos, no sé? Yo creo que la clave es la disciplina, primero, tener muchísima información, hay muchísima información hoy día en internet, y jugar como si... tomarlo como una profesionalidad. No necesariamente tienes que dedicar a apostar, pero sí tomarlo con una profesionalidad y una dedicación constante. Bueno, Sacha, lo dices tan convencido que supongo que tú apuestas, ¿no? Yo apuesto, pero yo soy mal. Y ganas, claro. Yo soy mal apostador, pero desde que sigo tu blog estoy ganando dinero. O sea, que lo que se trata es de no abrir la puerta al azar. Eso nunca se debe hacer. Y también no apostar en los partidos que no hay valor. Entonces, eso es, creo que la diferencia entre ganar y perder. Yo me imagino que habréis tenido anécdotas de todo tipo, partidos que se recordarán para siempre, grandes remontadas que hagan que el mercado se convulsione, por ejemplo, la final de Estambul, con un 3-0 que perdía el Liverpool. Esto sí, y que de repente empate y acaba ganando, ¿no? Eso es un histórico de Betfair, sobre todo porque es una final de Champions. Y sobre todo, a ver, nadie daba... Bueno, iba a decir, nadie daba un duro para el Liverpool. Pero no es verdad. Pero no es verdad. Alguien lo dio, ¿no? Entonces, estaban ofreciendo cuotas de 500-1 al Liverpool a medio tiempo. Entonces esto quiere decir que había clientes en Betfair que apostaba 500 euros para ganar uno, y al otro lado de la apuesta había clientes que apostaban un euro para ganar 500. Y bueno, todos sabemos lo que pasó. El Liverpool remontada, acabó empatando 3-3 y acabó ganando la Champions. Entonces eso demuestra que nada se acababa hasta el último pitillo, ¿no?